miles de bomberos combaten al menos 5 focos que se han visto favorecidos por las condiciones del tiempo. Más de 200.000 personas han sido evacuadas debido a las llamas en California. Se han registrado más de 5 incendios que han ocasionado el cierre de carreteras como la Interestatal 405, escuelas y museos. También se suspendió la producción de varias series de televisión y tienen a las ciudades afectadas bajo una peligrosa neblina. Los ciudadanos se encuentran bastante conmocionados por la fuerza de las llamas que han arrasado con más de 180 edificaciones. Esta iba a ser mi casa hasta que yo falleciera, pero la casa murió antes que yo. Es triste, muy triste, deprimente. Nunca vi algo parecido. El mayor incendio bautizado Thomas en el condado de Ventura amenaza a 12.000 casas y comercios. Cientos ya han sido destruidos. Thomas es tan poderoso que hasta llegó al Océano Pacífico. Las autoridades prevén que los vientos podrían alcanzar hasta 130 kilómetros por hora, lo que podría avivar las llamas hasta un punto sin precedentes y hasta crear nuevos brotes. Este 2017 ha sido calificado como el peor año de la historia de los incendios en California. Arturo Martínez, colega de La Voz de América, se encuentra en California y hacemos contacto vía Skype para comentar sobre la situación actual a raíz de estos terribles incendios. Hola, ¿qué tal, Arturo? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Pues continúan los incendios. Ya son 5 focos los que han surgido desde la tarde del lunes. El mayor de ellos, denominado como Thomas, en el condado de Ventura, a 100 kilómetros al norte de Los Ángeles, ha alcanzado el Océano Pacífico y en torno a estos 5 focos ya hay 200.000 evacuados y más de 33.000 hectáreas calcinadas. Varios de estos focos también han surgido en la ciudad de Los Ángeles, en los alrededores. Destaca también, por ejemplo, uno de estos incendios en torno al barrio de Bel Air, al lujoso barrio de Bel Air, donde están siendo incendiadas, calcinadas por las llamas, varias casas de multimillonarios. Por ejemplo, se habla de la propiedad del magnate mediático Rupert Murdoch, pero además en esa zona pues viven estrellas mediáticas como la cantante Beyoncé, la familia Kardashian o el emprendedor tecnológico Elon Musk. Otras zonas en torno al Valle de Santa Clarita también han sido desalojadas, alrededor de 150.000 en torno a esa zona. Es decir, la alerta se mantiene en Los Ángeles y en torno al condado de Ventura, donde está, como decimos, el mayor de los incendios, que ahora amenaza otra región, otra localidad, la de Ojai, donde se empiezan a desalojar también a los habitantes. Es uno de los incendios, uno que se suma a los incendios más devastadores de este año. Arturo, ¿cuál es la dinámica del flujo de personas? Porque se han evacuado más de 200.000 personas. Los Ángeles es una ciudad donde el tráfico suele ser caótico. Y te lo pregunto porque hemos visto los reportes del cierre de la autopista 405. Desde luego, la autopista 405 es una de las más transitadas del país y el fuego, uno de los focos, llegó a cortar esta autopista, por lo que se produjeron colapsos durante horas de gente pues que intenta salir, que intenta dejar sus casas, sus propiedades, gente que lo ha perdido todo, pero que muchos pues por lo menos se alegran de estar vivos. Otras personas intentan mantenerse a ayudar a los bomberos. Más de 1.000 bomberos hay desplazados en varias zonas intentando apaciguar las llamas que han provocado, que se han extendido por los denominados vientos de Santa Ana de esta época del año, que no es la más peligrosa. La más peligrosa es octubre, cuando ya se produjo el mayor de los incendios en el norte de California, donde fallecieron 44 personas y casi 100.000 edificaciones fueron devastadas o damnificadas por las llamas. Bien, ahora en invierno, en teoría debería haber menos peligro, pero hay una alta sequedad, poca humedad, lo que está haciendo que estos vientos denominados de Santa Ana propaguen los incendios de forma masiva, por lo que la alerta se va a mantener por lo menos hasta este fin de semana. Arturo, ¿las autoridades ya determinaron cuál es el foco, el inicio de estos incendios? No, aún están investigando y no han dado detalles sobre los posibles orígenes. Sin embargo, sí que detallan pues que son las condiciones atmosféricas las que han hecho que se propaguen de forma masiva. Por lo tanto, alertan, hay campañas de concienciación constantes para que los habitantes tengan cuidado, pues cualquier descuido puede propagar las llamas de forma masiva. ¿A qué distancia estás de los incendios? ¿Es posible sentir el calor, el olor a humo?
Sí, desde luego aquí llega el olor a humo y tras de mí se siente el cielo gris que está siendo bloqueado, esas nubes de humo sean bloqueadas por ciertos montículos que hay tras de mí, pero se aprecia esa neblina gris de cenizas que se está acercando. Yo me encuentro en el centro de Los Ángeles, a una media hora escasa de, por ejemplo, Bel Air, que es la región más cercana de donde yo me encuentro, donde están ocurriendo esos incendios, como decimos, que han afectado a las casas de los multimillonarios. La región de Ventura, donde está el fuego más intenso, es a unos 100 kilómetros de aquí. Entonces, pues, la variable es de entre 30 y 100 kilómetros de donde yo me encuentro. Arturo, se han abierto albergues para estos desplazados. ¿Y cuál es la probabilidad de que, si las personas acuden a ellos, deban desalojar debido a la cercanía del fuego? Se han establecido lugares de acogida por toda la ciudad de Los Ángeles. El mismo alcalde de la ciudad, Eric Garcetti, los pronunció y animó a la gente a trasladarse hasta allí. Son pues iglesias, centros de acogida, gimnasios de institutos, centros de ancianos. Cualquier edificio está sirviendo para alojar a estos más de 200.000 personas que han tenido que dejar sus hogares. Arturo, son 5 los focos de incendios identificados hasta ahora. ¿Han llegado a unirse a algunos de ellos o siguen avanzando de manera separada? No, son focos separados, algunos están juntos, pero son 5 focos separados que también han producido, como decían ustedes, el corte de, por ejemplo, producciones de Hollywood. Nos encontramos en la meca del cine, donde hay producciones constantes cinematográficas, y por ejemplo se han tenido que cortar pues producciones que había planeadas para hoy, como por ejemplo de la serie Westworld, que se encuentran rodando o se encontraban rodando en torno a la región de Ventura y han tenido que cancelar su producción, y otras series también se han visto afectadas. Así pues, se empiezan a ver también daños económicos de estos incendios. Arturo, las descripciones de vecinos de las zonas afectadas y los vídeos, las imágenes que hemos visto a través de La Voz de América muestran un panorama caótico, así que esperamos que el reporte sea solo de daños y que luego no lamentemos pérdidas humanas. Muchísimas gracias por acompañarnos. De nada, seguiremos informándoles desde aquí. Muchísimas gracias, nosotros volvemos con más información después de un breve corte.